Han sido ya 9 años, gente. Ha pasado muchísimo tiempo. He vivido muchísimos cambios en el juego. Hoy vamos a encender la máquina del tiempo y vamos a ver muchas cosas del pasado, ¿sí? Me gustaría que veas el video hasta el final para que me des tus opiniones. Voy a aclarar muchas cosas que dicen de mí. De verdad que todavía han pasado años y siguen hablando cosas de mí. Yo me sorprendo, ¿sí? Fíjate, voy a comenzar con este pedazo porque muchísima gente confunde cuando yo hago un video quejándome. Quizás también hace un video quejándose Money Gaming. Muchísima gente da su opinión acerca del juego, ¿sí? Pero es porque nosotros vivimos esta época hermosa del juego. Sabemos lo que fue el juego competitivo. Fue un juego balanceado, ¿sí? Siempre ha existido meta, pero un juego balanceado donde tenías que saber jugar. Entonces a veces a uno se le coloca la garganta seca, te entra nostalgia al ver tantos cambios, tanta meta chetada que no demanda habilidad y uno da su opinión, ¿sí? Pero es por eso, es porque tuvimos la oportunidad de vivir la mejor época del juego. Ya en mi cuenta yo recibí 700 monedas del cofre de 100. 100 monedas equivalen a un año de tu cuenta en el juego, ¿sí? Déjame en los comentarios cuántas monedas recibiste. Y déjame en los comentarios cuál ha sido la mejor época para ti del juego o la peor, ¿sí? Ok, hoy te voy a hablar un poco del legado que hemos tenido nosotros, Pinceladas, este canal y muchísima gente que me ayudó en el pasado. Te voy a hablar un poco de eso y te voy a aclarar muchísimas cosas que la gente sigue inventando de mí, lastimosamente, ¿sí? Vamos a regalar armas para Titán, ojo, en este video. Son de anclaje alfa, simplemente dejas tu ID de tu plataforma y dejas algo recordando la trayectoria del juego. Algo que te guste, algo que no te guste, libre opinión. Pero ojo, tienes que dejar tu opinión. Si dejas solamente el ID y la plataforma, no vas a ganar nada, ¿sí? Ok, ¿quién era Pinceladas? Yo sé que quizás piensas que yo siempre he hecho videos de YouTube. Yo antes no tenía canal de YouTube. Tenía un canal porque yo soy diseñador gráfico. Pinceladas gráficas es por eso, porque yo soy diseñador gráfico. En esa época comencé con eso, mi proyecto. Y me hice ese canal, ¿sí? Ok, fíjate. Yo llegué a ser patrocinado más o menos en el 2017. Bastante tiempo. En eso del patrocinio tengo un legado. Fui la primera persona latina sin canal de YouTube siendo patrocinada, ¿sí? De verdad que me siento muy feliz. Conseguí ese patrocinio porque yo diseñaba fondos de pantalla. Pero luego salté a esto de los torneos, ¿sí? Esto fue una experiencia muy hermosa. Fíjate, Clan Federación, Clan América, este clan todavía existe. Mira, eran 30 y pico de 36 clanes participando en este torneo, ¿sí? Se hicieron muchísimos torneos. Ayer estaba hablando con algunos amigos conocidos acá en el juego y nos pusimos a hablar de eso y me entró nostalgia. Y quiero que tú sepas la verdad de las cosas, ¿sí? Que tú sepas cuál fue el legado de Pinceladas y de muchísima gente. Esta idea no fue mía. Este día fue de un amigo que se llamaba Revolver, tenía su canal de YouTube. Un día hablando con él, me dice, Pinceladas, ¿por qué no consigues el patrocinio para hacer torneos? ¿Sí? Muchísimos juegos han hecho torneos desde hace muchísimo tiempo. O sea, es una idea que existe en esto de los juegos. Y yo fui el vínculo, ¿sí? Yo simplemente fui el vínculo, el organizador principal, pero muchísima gente también organizaba los torneos conmigo. Luego, pues la gente se fue yendo, abandonó el juego, etcétera, ¿sí? Quiero que veas esto y me des tu opinión. Mira los premios y dime si estos premios eran malos o buenos. Habían dos categorías, MK1 y MK2. Y si tú participabas en MK2, ejemplo, te ganabas todos los premios a nivel maxiado. Todos los premios a nivel maxiado. Te voy a colocar un ejemplo. El equipo primer lugar se ganaba un robot de tu elección. Podías pedir cualquier robot más el equipo completo. Que al equipo completo en esa época las armas, porque no existían pilotos, no existían muchas de estas cosas, ¿sí? No recuerdo bien, pero esto eran los premios. Ejemplo, un Spectre Full Orcans maxiado, full maxiado. ¿Qué pasó con esto? Muchísima gente tocó mi puerta. Yo tengo estas ideas. Yo quiero hacer torneos de no sé qué.
Pero era gente que no sabía el significado de trabajar en equipo. Gente que quería protagonismo de una forma negativa, porque yo soy más conocido que tú, yo sí me merezco esto, dime quién te ayuda de Pixonic para yo decirle. Cosas así. Y yo simplemente fui aprendiendo a cerrar las puertas. Esto ocasionó demasiado hate hacia mi canal, hacia mi persona. Fíjate, patrocinador oficial de los premios Pixonic. Por lo tanto, tenga cuidado con cualquier comportamiento irrespetuoso o discurso negativo en su contra. Por eso que yo coloqué, eso es una norma. Por eso me decían que yo me había vendido, que yo había traicionado a la comunidad. Y mi único objetivo era unir a la empresa con la comunidad. Y obviamente que en toda relación sana tiene que haber respeto. El respeto es un valor universal. Pero había gente que todavía hay hoy en día diciendo que eso era traicionar a la comunidad. Sí, porque tú tenías que apoyar solamente a la comunidad. Esto era apoyar a la comunidad. Muchísima gente se ganó sus premios y maxiados. Pero a veces la envidia no te deja ver las cosas bonitas que hacen los demás. Yo no sé si es envidia, pero yo digo que es envidia porque, bueno, hablar y hablar y hablar y no hacer, criticar y no hacer. Yo soy de las personas que piensan que las acciones hablan más fuertes que las palabras. Es decir, no hablo tanto sino hago. Ok, esto ocasionó muchísimo hate y todavía lo hay, gente que se inventó bobadas de mí. Fíjate, aquí hay un hashtag, puedes tú mismo meterte a YouTube y puedes ver todos los videos de esa época. Esto solamente fue un torneo, yo hice muchísimos torneos. De verdad que me siento afortunado porque conocí a la generación de creadores de contenido más unida que yo he conocido. Sí, Soy Loco, Anakin, Aniesca Sofía, Sailor Pro, muchísima gente que hacía contenido que en verdad aportaba mucho valor a la comunidad. El objetivo era construir una comunidad. Lamentablemente mucha gente se fue yendo, ¿sí? Te voy a colocar este ejemplo. Mira a nuestro amigo Anakin, que luego se convirtió en mentor. Él hacía como la reacción. Esta fue la partida final, ¿sí? La parte final del torneo. Él tenía vistas. Yo tenía un canal. En este momento yo tenía un canal, pero llegaba a 90 vistas, 80 vistas. El protagonismo lo tenían estos canales que daban soporte, daban apoyo, organizaban, etcétera, etcétera. Porque ellos eran los que iban a mostrar el contenido, ¿sí? Quiero que entiendas de una vez por todas, quizás tú eres nuevo, que Pinceladas forma parte de un legado. De un legado en la comunidad latina, ¿sí? Un legado muy bonito. Que hay gente que intenta manchar ese legado, sí. Es triste que todavía hoy por hoy haya gente así, pero yo no puedo hacer nada, ¿sí? Eso se me escapa de las manos. Pero fíjate, yo te muestro ese legado. Dile a esas personas que te muestren el legado que ellos tienen. Yo en verdad que me siento muy feliz por ser mentor hoy en día. De verdad que es una oportunidad única, pero yo llegué a ser mentor y aclaro eso porque me esforcé. Soy una persona conocida como una persona respetuosa, que respeta, ¿sí?, las normas. Una vez me equivoqué, eso fue antes de ser mentor, di mi opinión acerca de unos canales, porque estaba cansado de que intentaban hacerme quedar mal. Se unían, se inventaban que yo no quería apoyar a la comunidad, que yo traicionaba a la comunidad, y mira este legado hermoso de los torneos. De verdad que hoy en día estoy intentando recuperar todas estas cosas porque tengo otra vez como esa fuerza, ¿sí? Esas ganas. Pero todavía hay gente que se inventa muchas cosas de mí. Yo aprendí en la vida simplemente a no malgastar mi tiempo con esa clase de persona. Por eso es que dicen que yo no apoyo, yo no quiero jugar con ellos, etc. Porque me di cuenta que pues luego simplemente me querían clavar una puñalada y hablar mal de mí, de mí. Y bueno, uno se cansa, gente, eso es normal. Uno tiene que aprender a cerrar la puerta a lo negativo y avanzar, ¿sí?
avanzar. Yo quiero dejar claro eso porque yo escucho muchísimos comentarios de mí y les quiero dar un consejo a todo el mundo. El que quiera ser mentor, creador de contenido, construyan su camino con cosas bonitas, cosas que sumen. Yo no conseguí ser mentor hablando mal de nadie. Yo no conseguí ser mentor tratando de dejar mal a otros canales. Eso es mentira. Cualquier empresa normal se da cuenta que si alguien es tóxico, no le da la oportunidad, ¿sí? Simplemente es eso. De verdad que pues es una oportunidad que he tenido yo de ser patrocinado desde hace más de 6 años, casi 7 calculo yo, y de verdad que me siento afortunado. Y te quiero dejar esto claro para que de una vez por todas entiendas. Tu amigo Pinceladas ha ayudado muchísimo. Tengo un legado. He formado parte de un legado. He vivido lo mejor del juego. He vivido lo peor del juego. Y sigo aquí. Sigo de pie. ¿Me he quejado? Sí. Yo me quejo de las cosas que no me gustan en el juego. Porque soy un ser humano. Pero ya dejen. Ustedes cuando escuchan que Pinceladas dijo eso. Eso es mentira. Que me vendí porque puse esta norma de respeto. Eso es ser adulto. Eso es tener 3 dedos de frente. Eso es entender que en el mundo el respeto es importante. En cualquier parte del mundo, cultura, el respeto es importante. De verdad que les quiero dejar esto claro porque ya son 9 años y todavía hay gente que dice cosas de mí sin sentido, ¿sí? Si tú hablas mal de otra persona, eso te hace quedar mal a ti. Es así de simple. Eso se llama sentido común. Gente, se les quiere, no se les olvide participar. Esto que está acá se acaba a final de mes. Los premios llegan al siguiente mes. Tengan paciencia. Me retiro y que la sigas pasando muy bonito. Bye, bye.